Hasta el 22 de diciembre de este año, en la Alameda de León, se estará realizando la primera Feria del Libro de la Jornada Literaria, Cultural y Académica, organizada por la Escuela Normal Superior Federal de Oaxaca. En entrevista, el secretario de la Unión de Libreros de Oaxaca, Gregorio García Garduño, detalló que esta feria busca acercar los libros a todo el público en general, ya que la entidad ocupa los últimos lugares en el hábito de la lectura. Algunos salen algunas cosas igual, pero la mayoría son diferentes títulos, diferentes editoriales y pues diferente material. Inclusive hay mucho material de paso que le llaman, que son materiales ya de segunda, pero pues que están en muy buen estado y sobre todo el costo, ¿no?, que es súper económico. Tenemos libros desde 10 pesos que sabemos que el valor real de él es otro por el contenido que tiene. Gregorio García señaló que hacen falta más este tipo de eventos en donde las personas de todas las edades puedan adquirir un libro a buen precio. García Garduño aseguró que es necesario que los niños se interesen en la lectura y es responsabilidad de los papás que desde pequeños sus hijos se involucren en este tema. Hace falta más librerías, definitivamente. Últimamente han llegado algunas otras, ¿no?, pero se cerraron algunas librerías que eran... Pero en sí han sido pocas. Para mí la verdad es que ya para la ciudad son pocas las librerías que hay. Mucho material que vienen, o sea, como compendios, o sea, que no son, vamos a hablar de Don Quijote, pues viene en un libro muy pequeño, donde viene nada más, se puede decir, un resumen, y vienen con ejercicios. Entonces eso es para que a los niños no se les haga tedioso, ni pues, nada más ver un libro grueso es difícil, solo a algunas gentes les gusta mucho leer de ese tipo, ¿no? Entonces es una forma de que inicien a leer, y hay todo tipo de novelas clásicas, de todo tipo de literatura económica y muy fácil de que lo puedan digerir los niños precisamente. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.